Rui és el dia 15 de novembre, és el dia mundial de sin alcohol, i aprofitant de que nosaltres fem el 42 aniversari del GARA, sin alcohol, pues, han decidit pues, fer una marxa solidària des de Batalla fins al polideportiu. I el motiu està incluït dins del que estava dient-vos en l'aniversari del GARA, i avui resulta que és el dia 15 de novembre, que és el dia mundial sense alcohol. Això ho organitza el GARA. El que passa és que és una iniciativa de la psicòloga del GARA i la periodista Mireia Pasqual. I entonces, pues, així anem a col·laborar i a fer que sigui un dia, una activitat més del GARA. Adéu, Paco. Aquí de vores.
Bé, l'acte que avui celebrem així és l'octau dia de les federacions, una jornada que convoca els voluntaris i joves dels centres juvenils de la Comunitat Valenciana i de Múrcia. I bé, és un dia de convivència en el que pues, tota aquesta gent que tenim en comú els centres juvenils doncs, ens juntem per passar un dia de festa. Ara, en aquest moment, anem a donar la benvinguda a tota la gent, anem a inaugurar l'acte, i tindrem un moment amb un gest solidari, tindrem unes animacions i ben poc salutació d'autoritats que ens han tirat una maneta perquè això sigui possible. Bé, entre 11 centres diferents, avui serem així 650 persones, un poc més de 650. Entre voluntaris i organitzadors d'ací del Coll i gent que ha vingut a disfrutar des de Borriana, València, que hi ha dos centres juvenils, Alacant, que també hi ha dos, Campello, Villena, Elx, Múrcia, Cartagena, Cabezo de Torres i també com a convidats ve un centre juvenil d'Albacete. Entonces és una alegria tindre-s'hi a tota aquesta gent. Yeah. Poco a poco. Vámonos sentando en el otro lado. AJDB. Ahí estamos. Thank you.
Yo por mi parte, pero también tengo los contactos de los alumnos. Eso también lo hemos comentado en la primera vez que me ayudaron a la escuela al final. Decíamos también de tener contactos de nosotros mismos que quisiera que se den sus datos. Claro, allí nosotros tenemos. Ya, ya lo sé. Comentaba, se me dice que tienes que mandar un correo indicando vuestra disponibilidad. Sí, entonces nosotros tenemos un absoluto ningún problema. Sí, el correo electrónico que mandamos, sí. Vale. Sí, porque los trabajos administrativos desde allí se gestionan mejor que desde la universidad. La universidad tiene muchas más sedes y muchas más tareas. Vale. Pero no solo ni. Me trabajo y me gusta el trabajo, me ofrezco a ayudar. Ya que hemos participado, entre comillas, en el principio de la microviña de allí de Nisaedó, esta semana los hemos plantado, tal, cuatro fotos. Y creo que sería a lo mejor una manera de mantener el contacto a través de ese diario de microviña. Sí, la filosofía de esta microviña es esta, porque la instalación sí finalmente. Pero es eso, o sea, no perdáis el contacto. O sea, vosotros sabéis cómo cazarnos a nosotros, ¿eh? Nos tenéis bien organizados. Bueno, pues nada, gracias por los aplausos que veis. Pero no es merecido. Pues no está bien que lo reciba yo solo, porque al final soy la cara que ha puesto hace muchos años. Ahora no voy a enumerar todo el conjunto de personas, yo soy el que pongo la cara y es que es cierto que me he movido porque es una historia que era nada y parece que había tenido sentido. Y pues, la autovía y los caminos. Mirad cómo había salido. Claro, el reto de seguir por sí con los coches es una falta de medios y de matrículas que minifundio es algo que va más allá de lo que políticamente alguien de celebrar estas cosas, quizás yo voy un poco a más allá, ¿no? De que la próxima sea. No es un tema de Alcoy o Muro, sino es un tema de la relación nueva que tienen que tener las personas, porque al final esto no, en el futuro no va a ser un tema de ciudades o comarcas, es un error que estamos teniendo. Sobre todo los políticos. Esto va a ser una relación de personas relacionadas con personas que van produciendo algo. Entonces, esta iniciativa a nosotros nos interesa en ese sentido. La posibilidad de relacionar a las personas para que puedan producir un nuevo cambio económico. Lo original está volver a los orígenes. Y un poco cierro un poco el concepto microviña. O sea, somos originales porque queremos ser originales, pero al final la originalidad va a estar si volvemos un poco a ser lo que éramos, ¿no? Y esta iniciativa y otras que puedan surgir en territorios parecidos al nuestro, seguro que son la pieza para el posible cambio de las comarcas, porque al final esto tiene que cambiar. Y el cambio no va a ser esa economía dura y intransigente, que al final va a ser la economía de las personas, de los ciudadanos. Nosotros creemos mucho en todas las iniciativas que van relacionadas con las personas, por tanto creemos mucho en el futuro que pueda tener microviña. Siempre digo lo mismo, no únicamente microviña, otros que puedan surgir alrededor de temas parecidos a este, pero siempre relacionados con las personas. Por lo tanto, también agradeceros a vosotros la iniciativa. No os quedéis en la parte esta de inicio, sino que reformularos para producir el cambio y ser capaces de producir un cambio que ya egoístamente Alcoy necesita. Ahora sí que estoy en la parte de concejal de Alcoy, pero Alcoy necesita, pero eso estoy convencido del resto de la comarca también. Intentemos en las comarcas del interior producir un cambio desde los orígenes, bien desde la iniciativa microviña o cualquier iniciativa social que pueda producir el cambio social. Ánimo y nosotros estaremos también para ello.
Bueno, pues el curs que hem desenvolupat ací en la comarca s'ha composat de dos sessions. Una el cap de setmana passat, que es va produir en Cocentaina, en l'extensió universitària de la Universitat d'Alacant, i altra que, per mig de la participació de l'Ajuntament d'Alcoi, s'ha desenvolupat tant ací en l'Àgora com en algunes vinyes de la comarca, no? I fins i tot també en el celler La Muntanya, on han fet algunes sessions d'elaboració de vins i demés. En quant a la participació del curs, estem sorpresos i gratament sorpresos perquè ha sigut una elevada participació, molt més del que el programa o l'aforo que teníem previst pel curs, teníem. Han sigut vora 40 persones. Algunes han tingut que obrir la matrícula perquè participaren en seqüències, perquè dos caps de setmana els era complicat. I la veritat és que gent diversa, gent molt interessada, gent que és possible que posen en marxa alguna activitat en el món rural i gent que, en fi, de molts aspectes, tant universitaris com professionals, com curiosos o gent que simplement volia sentir els professors que han participat. Bé, nosaltres el que hem fet ha sigut participar en l'organització del mateix i bueno, pues, hem facilitat, donat les facilitats per a dur a terme la matrícula de l'alumnat i bueno, pues, hem posat a l'abast de l'alumnat totes les instal·lacions necessàries per a que el curs es duguera a terme en la localitat de Cocentaina. Bueno, pues ha sigut una experiència de dues setmanes, una que ha sigut en Cocentaina i en Muro, i una altra que ha sigut així en Alcoi. El projecte de microvinya a Alcoi li interessa molt perquè és una manera diferent de veure la iniciativa econòmica, no? En principi té com una vessant cap a les arrels i l'agricultura, però nosaltres també volem veure-lo com pues, una iniciativa més de canvi de la economia, de la societat econòmica. Per tant, hem recolzat a Microvinya i a la Universitat d'Alacant en aquest projecte i estem recolzant la gent que mitjançant emprendedorisme vol canviar o vol tindre una aventura empresarial en el sector de l'agricultura bàsica, no? Dels arrels. Per tant, ahí estarem i si l'any que ve fem una altra, o fa una altra convocatòria a la universitat, Alcoi estarà recolzant l'iniciativa. La valoració és molt positiva, jo crec que ha hagut molta gent de molta valia i que ha aportat molts conceptes que jo crec que així no s'havien sentit mai, per tant anem a ello i a veure si això contribueix a un canvi de la societat.
Tres, vuestro dibujo, como no lo vamos a ver, aunque luego sí que lo vamos a ir dejando aquí, cuando salgáis. Mostráis el dibujo, digáis vuestro nombre y... Intenta representar el cuerpo, me ha salido esto. Tu brazo musculado parece un caracol. No sé si el esfuerzo, ¿vale? No, me parece que se vería, pero no, no había idea. Y en la constancia, el dibujo es horrible. Intenté decir que por cada cabeza no sigue su chico. Muy bien. Y dibujado. Bueno, he elegido la capacidad de decisión. Y le he dibujado un móvil y un ratón para llamar a la gente, para ponerme en contacto con ella. Muy bien, capaz. Constància en l'empeny que tens que tindre per aconseguir els teus objectius. Gracias. ¿Y tú? Lo que es el entendimiento, me considero bastante creativo en cuanto a las ideas de negocio y cómo ponerlas en marcha en el futuro. Y yo con la actitud de disposición, eso es suyo. Para mí significa el tesón que tenían y la paciencia hasta terminar de construir todo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y yo digo, sé, pues, aunque ni aquí no hubiera algo que ir, pues, yo pregúntale a un atre. Que soc meticulós i dius que una calculadora, no per la calculadora en si, sinó hi ha un número i molts decimals i jo no conforme sols en un decimal o dos. O sigui, abans busquem els decimals. Un megàfono perquè consigo llegar con mis ideas a la gent. Gracias. Com ara l'únic que hago són relacions personals, pues eso. I he dibujat, pues, dos personajillos. Se relaciona. Gracias. Esa voluntat o la tossudeguia, vull gaudir-ho, i bueno, m'he dibuixat a mi fent molt esforços, però és una força de voluntat amb cor, ¿vale? Soc la presidenta de l'Associació d'Emprenedors Rurals, una associació que naix en la Vall d'Albaida, que ara ja té la seva delegació al COI, una associació que és de nivell nacional, i el que nosaltres vulguem fer entendre a la gent és que ser rural no era sols viure en un poble, és una ètica, una forma de vida, un recuperar els valors, perquè per poder avançar, conforme està tot això, tinguem que tornar darrere, a recuperar el que hem perdut per el camí, a tornar a tindre els nostres costums, a recuperar tota la paraula dels nostres abuelos, el saber fer, el no acceptar corrupció, el no deixar que passen les coses i implantar cara. El futur està en les persones, no en el que tenen ni en el que representen, sinó en ells mateixa. Tinguem que tornar a valorar les persones per el que són. Per això nosaltres som emprenedors rurals, perquè tornem a la terra. Però tornem a la terra, en els peus en la terra, en sentit comú i amb molt de coneixement. Això és una xicoteta revolució que comença on sempre comencen totes, en un lloc xicotet, però sense parar.